Con el objetivo de mejorar las condiciones de la enseñanza en los colegios del departamento de Rivas, el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación realizó la entrega de sitios donde se construirá el nuevo centro educativo ubicado en la ciudadela Alexandra Castro en el municipio de Altagracia, Isla de Ometepe. Se van a construir un pabellón en la cual lleva una dirección, una biblioteca, un aula de preescolar, más una aula. En el segundo pabellón es de dos pisos, ¿verdad? Son tres aulas más una batería sanitaria. Tenemos una cocina bodega, tenemos una plaza cívica entechada y también tenemos andenes de conexión. Tenemos un muro perimetral de 6 pies, el cual va a ser el que va a rodear todo el terreno. Y también vamos a tener un muro perimetral de malla ciclón de 4 pies, lo cual eso va a ser la línea divisoria en la cual esa va a ser para el preescolar exactamente. La nueva infraestructura estará permitiendo impartir el pan del saber a más de 200 estudiantes. Tenemos una matrícula aproximadamente de 200 estudiantes, tenemos preescolar formal, primaria multigrado y secundaria rural a distancia de 7.º a 11.º grado. Esto es una apertura muy importante en el sistema educativo en todo nuestro municipio, es un proyecto del municipio, no es un proyecto solamente de Ciudadela Alexandra Castro y sobre todo poder identificar la importancia más grande que es que esta obra también está complementada anticipadamente con proyectos de vivienda, proyecto de lotificación para esta escuela, gracias a nuestro presidente. Me siento muy contenta porque ya vamos a tener una nueva escuela que nos va a dar el gobierno. No la vamos a rayar ni la vamos a estar pintando, sino que la vamos a cuidar mucho. Estoy muy contenta porque van a hacer la escuela nueva. Voy a poder jugar con mis amiguitos. ¿Y estudiar también? Y estudiar. Muy emocionada. ¿Por qué te sentís feliz el día de hoy? Porque lo van a hacer nuestra nueva escuela. Gracias al comandante Daniel. Este proyecto tiene previsto finalice el 20 de mayo del 2023. Sicto Carmona, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.